y no tenemos ventas, bajas ventas. Aún nada que ahorita viene la salida de escuelas también. Para el mall y todo, ¿no? No, no han pedido pollo, como otros años, se cayó la venta también. Oiga, y me cuenta que en una semana subió ya tres veces. ¿Cuánto costaba y cuánto ha subido? Pues va subiendo de a peso, unos 50, 50 centavos. Parece nada, pero sí va en aumento. ¿Todas las piezas del pollo, las presas del pollo? Sí. Sí, todo. ¿Y por kilo en cuánto está o cómo? No es por pieza, aquí no lo vendemos por kilo, por pieza. En lo que va del año, que ya estamos a la mitad del año, ¿cuántas veces ha subido? Ya llevamos quién sabe cuántos incrementos, varios. Ahorita está más caro que en diciembre, mucho más caro. ¿Qué, su nombre cuál es? Concepción. Sí, por favor. ¿Y por pieza? Por pieza nosotros tenemos la de 45. Y ahí le sigue dependiendo el tamaño de pollo, porque ya ve que va variando. Va variando ahora el tamaño, la alita la tenemos de 4 hasta 5 pesos. La pierna está de 12 posteriormente. ¿Y a qué se debe o qué les dicen? ¿Por qué sube el precio? Pues en unos nos dicen que hay escasez de pollo, porque en el norte hubo gripa aviar y el pollo nuestro se lo están llevando para allá. Entonces es el problema que tenemos ahorita. ¿Su nombre cuál es? Es Petra Mejía. ¿Es el mismo distribuidor? Al hospital. Y el pollo que lo traen de Córdoba. Aquí cerca no hay. Pero aquí lo que hacen falta son factorías. Para que empleo, para que genere. Y aquí no. 4 y 5, así significa. Gracias, mijita. Yo quiero 6 alas. 6 alas. 4, 5, 6 y 7 alas. Oye, va, diga, ¿qué le damos?